Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos muchos temas. Primero vamos a habilitar el consultorio financiero para que nos hagas todas las preguntas con respecto. Impuesto a las ganancias, también tus dudas sobre inversiones y también, porque va a ser uno de los temas de hoy, la situación de las pymes, que sabemos que la economía no, no está repuntando y las pymes son uno de los sectores que más están sufriendo en este momento. Mechi, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Ya abrimos, como decías vos, en las redes sociales para que se comuniquen. Estamos en Facebook. El perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Si no, también nos encuentran en Twitter, arroba que hacemos pesos y el WhatsApp, el 1164954515. Gracias, Mechi. Y bueno, otros dos de los grandes temas que vamos a tener. Por supuesto, el doctor Mercado te va a contar la acción que él considera que tiene todavía mucho recorrido. Por lo tanto, podés invertir hoy y después agradecerle al doctor Mercado. Vamos a hablar también del avance del blanqueo, que para muchos el número sorprendió positiva, positivamente. Vamos a ver eh, cómo sigue. Y atención, te vamos a contar una inversión en dólares que el plazo es por un año que le gana por lejos al plazo fijo en dólares y que le gana también por lejos a las letras en dólares. O Así sea, que una muy buena alternativa eh, para invertir. Pero vamos a empezar con el primer tema. Hacemos el tema de la semana, que continúa y va a seguir de lo que queda el año, tiene que ver con la propuesta del impuesto a las ganancias. Acá vemos la propuesta de Massa y Macri, oficialismo. Y oposición, que acá es importante aclarar lo siguiente, ambos proyectos probablemente no van a ser aprobados como los conocemos, ¿por qué? Porque por un lado tenemos el proyecto de masa muy ambicioso, obviamente si uno compara de los dos, el de masa es muy superior, ¿por qué? Porque muchos de los que hoy están pagando van a dejar de pagar y los que hoy están pagando, muchos van a, van a pagar. Mucho menos. La gran duda, la gran incógnita en el caso de Massa es que cuando vos bajas impuestos, de algún lado hay que recuperarlo. Massa propuso, digamos, grabar, por ejemplo, el tema del juego, la renta financiera, pero el interrogante es si realmente, digamos, cómo va a afectar un nuevo impuesto en la Argentina. Ese es el interrogante. Y por otro lado, que me parece de forma inteligente, la propuesta del gobierno fue mala. Es decir, se quedó corta, eh, fue. Digamos, muy por debajo de lo, de lo esperado, pero creo que la estrategia es justamente ir con un proyecto malo para después, obviamente, cuando estén en el Congreso, poder debatir y que parte del proyecto de masa se una al proyecto del gobierno. Pero ahora lo que te voy a contar son los números del impuesto a las ganancias, lo que nadie te contó, te diría en exclusiva, un análisis que hicimos. ¿Por qué decimos que el proyecto del gobierno se quedó corto? Primero, el punto más flojo es que se eliminaron algunas deducciones. ¿Por qué son importantes las deducciones? Porque vos que sos un trabajador que paga ganancias, el impuesto empieza de cuánto ganás y después en el medio le vas restando las deducciones, que esas deducciones es lo que van a determinar que vos finalmente puedas ir a una escala menor y por lo tanto pagar menos. Si no te permiten deducir o descontar, el impuesto obviamente vas a pagar mucho más. Entonces, ¿por qué sorprendió? Porque ahora el cónyuge, si vos estás casado, no se puede deducir. También se limitó los hijos, que antes podías deducir hasta 24, años, hasta 24 años y ahora se va a poder deducir hasta 18 años. Hablamos del proyecto del gobierno. Y también se eliminó la posibilidad de deducir a los padres, abuelos, nietos, bisnietos, hijastros y muchos, muchas deducciones de cargas familiares que había que hoy ya no están. Pero ¿dónde está la trampa del gobierno? Y por eso dije al principio que estratégicamente planteó esto. ¿Por qué esto, la posibilidad de deducir al cónyuge a los hijos, ya estaba limitado en la normativa? No hay ningún misterio en esto. Porque, por ejemplo, para poder deducir al cónyuge, no es solamente estar casado, tenía que estar a cargo del contribuyente, ser residente en el país y atención con este dato que muchos desconocían o desconocen, va a ser una sorpresa, para deducir al cónyuge no podía tener ingresos netos anuales mayores a 42.318 pesos. Quiere decir que si vos estabas casado y tu pareja, el cónyuge, ya tenía un ingreso de 3.526 pesos de toda naturaleza, que es si decir, tenía ya pagados monotributo o algún ingreso de algún alquiler o lo que fuera, no se podía deducir. Por lo tanto, había muchas personas que hoy, estando casadas, deducían al cónyuge y eso estaba mal. Por lo tanto, esto seguramente va a cambiar. Y ahora, atención, el dato el cálculo que realizamos para que vean por qué se quedó corto el gobierno. Miremos este ejemplo. Acá estamos viendo lo que se consideraba en el, en el impuesto un casado con dos hijos. Ahora el casado va a pasar a ser soltero, digamos, no va a poder deducir al cónyuge. Y en el caso de que tuviera dos hijos por más de 18 años, que tampoco va a poder deducir, miremos cómo van a quedar los números. En el año 2016... Una persona que ganaba 30.000 pesos brutos pagaba cero de impuesto. En el año 2017 hay que considerar un aumento del salario, que acá yo consideré que va a ser del 25%, que es lo que se habla más o menos de las paritarias, arriba de la inflación proyectada. Esta persona, como no va a poder deducir más al cónyuge y tampoco a los hijos, va a empezar a pagar 4.612 pesos de impuesto a la ganancia. Una relación de 0,95%. En el año 2018, que también va a aumentar el sueldo, acá calculé un 20% porque la inflación tendería a bajar, va a pagar 9,554 de impuesto con un salario, obviamente, mayor de 45.000. Quiere decir, la proporción, la relación entre impuesto y sueldo va a seguir aumentando. Y en el año 2019, con un incremento del 15%, va a pasar a 51,750 pesos y un impuesto de 16 mil pesos. ¿Por qué digo que este proyecto del gobierno no va a prosperar? Porque el gobierno lo que viene planteando es ser gradual con el impuesto y que el que está pagando hoy deje de pagar en cuatro años. Acá lo que estamos viendo, que en lugar de bajar el impuesto, se viene incrementando. 0,95, 1,63. Y 2,42. Entonces lo que vamos a ver va a ser una disputa entre todos los sectores, oficialismo y oposición, y seguramente el proyecto del gobierno va a ser mejorado y no creo que lleguemos a un proyecto tan ambicioso como el de Sergio Massa. Ahora sí quiero habilitar las, 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 las líneas que seguramente tenemos un montón de consultas sí. con respecto al impuesto a las ganancias. Mechi. Bueno, acá a través del Facebook nos preguntan, ¿soy soltero? ¿No tengo mi casa? ¿No puedo progresar? ¿Y tengo que pagar ganancias? Bueno, Leo. buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Bueno, esta es una, una gran pregunta. ¿Qué le contestas? Primero, me, me extraña lo del gobierno, ¿no? Porque sé que es más fácil maquillar algo que está mal que cambiarlo y tener la inteligencia para buscar una solución alternativa. Pero de movida hablamos de que el salario no es ganancia. Basta con esta mentira. Un tipo que hoy gana 40 mil pesos en Argentina con lo actual, paga 4.200 pesos mensuales de ganancia. ¿Por qué? Porque el gobierno estima que 15 mil pesos de ese sueldo es ganancia. Ahora, si tiene dos hijos, es casado, manda a los pies al colegio, paga el alquiler, ¿de qué ganancia me estás hablando? Punto número uno, terminemos con eso. Punto número dos, si bien el escenario que vos marcás es, es así, en este proyecto, creo que el gobierno lo usa, como bien vos dijiste también, para tener algo que negociar, porque es impracticable que ponga esto de las... De quitar las deducciones y limitarlas tanto. Para mí, que va a negociar con eso y va a entregarlo, como quien dice, a la oposición para poder arrancar de una posición más eh, fácil de negociar. Bien, Mechi, me he otra pregunta con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, a través del Twitter nos llega a lo siguiente. Si sumamos la deducción del gasto en el supermercado, nadie pagaría ganancias. Bueno, esto es verdad, porque el costo de vida, digamos, este año fue altísimo, el impuesto, uh -huh. digamos, viene. Atrasado, pero es una, una realidad, Leo. Sí, aparte, fíjate, si, fíjate el caso de las empresas. La empresa alquila un lugar, ¿no se lo descuenta? Sí. ¿No paga la luz, se lo descuenta? ¿Y por qué una persona física no se descuenta el alquiler, la obra social? ¿Pagás obra social porque la salud pública es un desastre? ¿Pagás escuela privada porque la educación pública es un desastre? Y encima pagás impuestos a las ganancias? Que se termine esa mentira. Bien, una pregunta más, Mechi. A ver, por acá nos dicen tengo a mi mujer con problemas de salud, no trabaja, me indigna que no pueda declararla. Bueno, esto es lo que hablamos que hoy por hoy no contempla la posibilidad de el cónyuge, que puede ser que no trabaje por cuestiones de, de salud también. Eso creo que es algo que se va a modificar. No creo que prospere esto de la manera que lo vimos. No, tal cual y es importante lo otro que vos dijiste, ¿no? No es solo sueldo. Una persona cobró una herencia, tuvo ingresos, sacó un préstamo, tuvo ingresos. Vendió algo, tuvo ingresos eh, y ya estaba bastante limitado como bien vos dijiste, así que eso sería anecdótico. Bien, la última Mechi con respecto a ganancias. Sí, otra situación que se escucha bastante. Dice, hice horas extras y ese monto se lo llevó ganancias, ilógico. Sí. Bueno, esto, esto es en la realidad. A ver, la gente tiene, piensa que, bueno, gané mil pesos eh, de horas extras, es que voy a perder los mil pesos, es un porcentaje, ¿no? Exactamente, pero habla siempre de la progresividad que se le critica al impuesto. Eh, por eso hay que elevar mucho el mínimo no imponible. Y otra cosa, si esto no se sigue ajustando, si no se dice que a partir de ahora esto se ajuste por inflación, como bien vos dijiste también, las escalas del año que viene, esa mejora del 15% te lo come una paritaria. Entonces, si no ponemos las cosas en serio y lo ajustamos por inflación, es un espejismo. Bueno, muy bien, Leo. Bueno, ahora vamos a cambiar, a cambiar de tema. Seguí mandando las preguntas porque viene el consultorio financiero, todas las preguntas de inversión que quieras. Viene el, en cualquier momento ahora el doctor meca, el Mercado con, con su acción ganadora y también una inversión distinta en dólares que te vamos a contar. Ahora vamos a meter con el tema de las, de las empresas, que se llama la economía no repunta, las pymes. Eh, están en un momento delicado, el consumo sigue mostrando indicadores de caída y todavía no ha frenado. Entonces <coughs> tenemos a dos, eh, me parece, representantes del sector, que los voy a, a presentar. El señor Martín Rapalini, empresario y presidente del polo industrial de Seiza. ¿Qué tal, Buenas Martín? Noches. ¿Cómo andás? Estás? Bien, ¿Cómo estás? bien, muy bien. Y el señor Dante Choi, presidente de Pivody y director de CAFABEP, Cámara que agrupa fabricantes de pequeños electrodomésticos. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. La situación hoy, digamos, porque una a veces se confunde y dice, hablamos del tema de las importaciones, hablamos que cayó el consumo, ¿dónde está el problema? ¿Es las importaciones? Es que cayó el consumo. Y otra pregunta más. ¿El problema es la foto hoy o la foto de mañana también es mala? Adelante, sin miedo. ¿eh? Bueno, justamente dijiste la foto. Yo creo que muchos empresarios, en este momento, que es noviembre, diciembre, uno empieza a hacer el análisis, el análisis del año. Y la verdad que no ha sido un año bueno para todo el mundo porque ha habido, como todos sabemos, un reacomodamiento de un montón de variables. Pero creo que la dinámica, va, creo que es buena. O sea, las expectativas para el año que viene, eh, todas las empresas están esperando que, que se reactive la economía, ¿no? Entonces el empresario hoy está el que puede, obviamente, está pensando en seguir invirtiendo en lugar de esperar. No sé si invertir, pero, pero hay una expectativa buena de que se reactive el consumo. Esto seguramente cuando haya consumo y se dinamice a través de la facturación, la inversión viene después. Bien, Dante, en tu caso vos estás en un sector que fue, si querés, por lo menos hasta ahora el perdedor electrodoméstico ha caído muchísimo. Fue el sector que más cayó sí, en, en el año. Este año la demanda que nosotros en la Cámara este, estimamos es la caída eh, ronda alrededor del 25% el consumo. Eh, Ahora, ha habido incremento de muchos, este, mucha, eh, muchos productos importados eh, en detrimento de productos que nosotros este, eh, fabricamos y ha caído mucho la, el, el, el consumo. Pero estoy viendo justamente este, en la pantalla lo que ustedes pusieron, que ahora Chile le gana el ahorro eh, 18. Y yo la verdad que vamos eh, a analizar y no sé si realmente hay recesión, porque los datos que nosotros manejamos es que en los primeros seis meses, primer semestre, la cantidad de, de dólares que se ha gastado en exterior en la compra de, este, de, de, de indumentaria, de producto electrónico, etc., etcétera, etcétera en Chile y, y, y en Miami, ha sido eh, por un valor de 4.500 millones de dólares. Todo indicaría que este, vamos a terminar el año con este 9.000 o 10.000 millones de dólares. Ahora, si ponemos la magnitud de este monto en nuestra industria... La venta total, incluyendo el IVA, de minoristas, de todos los productos electrodomésticos, desde una computadora, una afeitadora, una, 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 una heladera, etcétera, etcétera, no llega a 8 mil millones de dólares para este año. Sí, pero Estamos... per permitime algo, Dante, es interesante el dato, mm. que el consumo de argentinos en el exterior, porque sí. el dólar está barato, está sí. atrasado, sí. y Argentina está muy cara sí. en todos los aspectos, sí. es el mismo que el año pasado. Es bueno. decir, entonces ahí tenés el problema, no es que se incrementó. El argentino sigue gastando, es el mismo nicho, porque no es que hay nuevos argentinos, un millón de personas aproximadamente que viaja al exterior y que compra, pero hoy el consumo ha caído mucho más. Pero yo no sé si es este, ese tan, tanto es así, porque eh, hay incremento, por ejemplo, este, ha salido una nota en, en, la, en la nación que ah, va a haber 30.000 argentinos que van a cruzar la cordillera, que van a ir a comprar este, a Chile. En, en micros, este, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que evidentemente el consumo ha caído este, y hay recesión que, que es importante, pero lo, 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 lo más importante es que el incremento de los costos internos que nosotros tenemos en este momento hace que sea inviable competir contra Chile, contra Miami. Bien, Dante, no sé. permíteme, vamos a tocar en profundidad el tema de los costos y también la posición, obviamente, del gobierno y de los empresarios, que las dos son entendibles. Pero quiero ahora sí presentar el tema del Ahora, ahora Chile le gana el ahora 18. Recordemos la Hora 18, a partir, que lo vamos a contar acá, a partir del primero de diciembre del 2016 no va a existir más el ahora 12, o mejor dicho, va a seguir existiendo y va a convivir con el ahora 18. Productos nacionales vas a tener la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito hasta 18 cuotas. ¿Cuál es la idea? Impulsar <coughs> la producción nacional. Estimular el consumo y salvo celulares. Que va a estar todos los días, de jueves a domingo vas a comprar en 18 cuotas. ¿Esto es malo? Yo creo que no, es recontra positivo, tengas 18 cuotas en lugar de 12. Obviamente en el sector me van a decir, teníamos que esperar al primero de diciembre para tener esta opción, y qué no, no la tuvimos antes, donde vimos una caída generalizada. Pero bueno, esa es otra, otra discusión. ¿Cuáles son los sectores que se van a incorporar dentro? Del ahora 18 son muchos, estos son algunos. Línea blanca, indumentaria, calzado, marroquinería, muebles, materiales de la construcción, motos y bicicletas, turismo nacional, que hoy sabemos que está sufriendo también. Hoy se están viendo ya los datos de alquileres eh, y ya estamos peor que el año pasado a nivel eh, vacancia. Es muy delicado. Bueno, teléfonos celulares, juguete, juego de mesa, computadoras, notebook y tablets y ahora vemos el caso interesante de Chile que esto es tremendo ahora Chile digamos depende ahora de Argentina el 52% de los turistas que recibe Chile son argentinos yo la verdad me sorprendió este dato en seis meses fueron 1,5 millones de personas aéreo barato lo tenemos cerca compras con tarjetas subieron de argentinos 118% estos son datos de Chile ¿eh? 29% de las compras con tarjetas las realizan eh, los argentinos. Bueno, estos son los datos que, eh, que hay hoy, que entonces tenés, sumamos. Importaciones, tenemos Chile que está, que está barato, ni, a, ni hablar, del mendocino que ya ni compra en Mendoza va directamente eh, a Chile. Ahora sí quiero hablar del tema costos, Martín. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Los costos realmente se incrementaron este año mm. o ya venían altos de, de los últimos cuatro o cinco años? No, yo creo que los costos... Eh, eh, por supuesto cuando uno viene una economía inflacionaria hay una distorsión que va pasando en toda la cadena de valor. No solamente los salarios, sino todo, todos los procesos de, de abastecimiento se encarecen. Entonces, hoy lo que uno ve es que la Argentina, en cualquier producto, eh, estamos con costos por lo menos el doble de Brasil o de Chile. Por eso que. Eh, y creo que la idea del gobierno es no reducir eh, los salarios, que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? O sea que la Argentina tenga buenos salarios pero uno ve otras economías que tienen políticas muy fuertes, muy activas en todo lo que es exportación o, la, o, o lo que es en la industria, te, subsidiando, dando reintegro, eh, subsidiando materias primas, entonces uno ve quizá productos que vienen de China a las materias primas al costo de lo que se produce el, el producto terminado en la Argentina. Por eso yo creo que tiene que haber un estudio, que creo que lo está haciendo el gobierno, cadena por cadena de valor. Para que, digamos, no se proteja a todo el mundo, pero tiene que haber una protección. Ya lo, lo experimentamos en los 90, de que no se puede hacer una apertura indiscriminada y destruir infinidad de, de puestos de trabajo. Yo creo que eso ya lo vivimos en la Argentina y bueno, entiendo de que va a haber un trabajo muy fuerte para ir defendiendo cada puesto de trabajo, por lo menos eso es lo que dice el, el ministro Cabrera, ¿no? Sí. Pero Ahora, es complicado el tema de los costos. Antes, te dejo picando una, eh, una pregunta. es El gobierno dice sí. Abrimos las importaciones que en verdad estaban absolutamente cerradas. El número de las importaciones es ni más ni menos lo que pasaba hace dos o tres años. Ahora me lo contestás si es realmente así o hubo indiscriminadamente un aumento exorbitante. Pero antes que eso, un consejo. Invertí con los expertos. Los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos tres años. Ingresé a invertirenbienes.com. Mira. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? probó otra manera de invertir y ahorrar invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com Comunícate con nosotros no te quedes con las ganas de invertir ingresá a invertirenbienes.com ahí podés encontrar un montón de opciones un montón de fondos que con poco dinero podés hacerlo trabajar y que rinda muy bien invertirenbienes.com bueno antes te dejé esa pregunta picando el gobierno dice abrimos el el grifo está totalmente cerrado, pero ahora lo estamos eh, limitando, ¿es así? Bueno, eso es lo que este, dice el, el, el gobierno, pero nosotros, este, en la Cámara, este, luego de los análisis que hemos hecho de los productos que nosotros fabricamos, como realizamos en Argentina, ha habido incremento eh, indiscriminado de algunos de los productos. Por ejemplo, la calefacción que nosotros producimos este año se incrementó este 145%. Eh, también la procesadora la ventilación, este, son productos que han aumentado entre el 70 y el 93%, ahí tenemos los números. Ha habido este decrecimiento de algunas importaciones de productos que si no, no producían, porque eso, eso es recesión, este, justamente, por ejemplo, ha habido este, un incremento de 35% de la importación de las planchas cuando el mercado cayó un 15%, y eso realmente ha golpeado este, muy duro a, este, a los productores locales. Es decir, estos números, bueno, uno analiza el número 2015 versus 2016, que estamos viendo en la pantalla, son muchos números por ahí, eh, pero vemos lo rojo: 145% calefacción, batidora 109%, procesadora 93%, ventilación 70%, planchas 35%. Pero te vuelvo a insistir, Dante, lo que dice el gobierno es: en verdad la, la fuerte importación se produjo en los primeros meses del año y ahora no. ¿Esto es así o no es así? ¿O se, o se mantiene el mismo.? ¿Volumen de importaciones enero, marzo, octubre? Eh, hasta al menos, lo que pasa es que los datos de importaciones que nosotros tenemos este, eh, se limita hasta el mes de octubre este, o septiembre, eh, hasta eh, al menos en, el me en los meses de julio, agosto, nosotros hemos notado una importación muy fuerte, sobre todo de parte de los retails. Este, eso es un, es un dato que, eh, que no podemos negar. Es decir, las grandes cadenas, en lugar de comprarles a ustedes que producen nacionalmente, uh -huh. compran afuera países: Tailandia, China, Malasia, Brasil, Indonesia. Y además, en esos casos, este, hay, uh, uh, hubo un trabajo en la Cámara este, y hay algunos productos, por ejemplo, calefacción, este, o ventilación, o plancha, etcétera, etcétera, que hemos logrado este, imponer dumping porque hemos podido demostrar que los productos chinos este, se estaban ingresando con este, fuerte subsidio con dumping. ¿Explica, y, explica bien, porque la gente a veces no sabe lo que es el, el dumping y el, cómo ustedes lo descubrieron. El, el dumping es este, cuando subvencionan este, la exportación, este, vendiendo a un costo mucho más barato. Eh, eh, con, lo, con la venta interna entonces el mercado interno de China este, se comercializa eh, mucho más caro los productos que la exportación en sí este, que realizan a los países este, a otros países país para que tengan una idea por ejemplo nosotros fabricamos este, eh, alrededor de 300.000 artículos en nuestra planta entre ellos ventilación eh, nosotros eh, eh, fabricamos, producimos este, eh, la, la, por ejemplo las aletas de, de los ventiladores que lo hacemos con con, este, con aluminio, eh, las planchas de aluminio lo compramos este, al hogar, a nosotros las compras de las planchas de aluminio este, sin tratamiento cuestan más caro que la, el, 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 la, la, las aletas completamente armadas e importadas de China. Este, sí, entonces, lo que decía recién Martín, que bueno. producir acá te sale más caro y con todos los problemas que, no, que, que generan, que el insumo cuesta más caro que traer un producto sí. determinado de China. Sí. Este, entonces, sí, sí. E evidentemente ahí hubo, hay, hay un fu fuerte subsidio, contra eso no se puede competir. O sea, Argentina Bien, ¿no? es cara sí. y China, puntualmente, es un país que subsidia la exportación con retenciones, subsidiando a las materias primas, bajando impuestos. Entonces eh, se, se dan los dos elementos, ¿no? Bien, tenemos preguntas de la gente, Mechi, sí. seguramente por el tema pymes, ¿no? Sí, acá nos dicen los empresarios se quejan ahora. ¿Por qué se callaron la boca durante años? Bueno, interesante, porque muchos dicen, porque la verdad no sé si es porque está el espacio. O porque antes les iba muy bien, pero la verdad que hoy se escucha más a determinados sectores quejarse que lo que se hacía antes. Eh, yo este, eh, discrepo con esta persona que hizo la pregunta. Nosotros venimos este, luchando, venimos este, hablando con, con, con diferentes... No solamente con este gobierno, sino con el gobierno anterior. Nosotros hicimos una evaluación dentro de nuestra Cámara y lo que hemos determinado es que el costo en sí de la, del costo de la, de la manufactura, de la indu, el costo industrial de, de nuestro sector ronda entre 4 y 5%. Todo el resto de los costos que tenemos nosotros, este, nosotros atribuimos al costo argentino. Y la presión fiscal, el Estado. No solamente el Estado, sino el costo financiero, uh -huh. el costo de la, de la logística, el costo laboral, este, problemas este, que tenemos de este, por ejemplo, la, 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 eh, gran, la grandes tasas de eh, ausentismo que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nosotros de, de Cámara, tenemos empresas que aportan entre el 7 y 12% de la masa salarial para pagar las pólizas de la ART. Son situaciones este, realmente este, eh, que hace muy difícil que eh, en nuestro sector podamos competir. Entonces, si, por ejemplo, nosotros exportamos este, calefactores eléctricos a Bolivia, hemos, también están exportando a Uruguay. Un camión desde Buenos Aires a Bolivia a nosotros nos está costando 4.500 dólares. Sí. Y, y traer un contenedor de, de China a la Argentina hasta hace poco tiempo costaba no más, no, no, no más de 300, 400 dólares. Sí, llega un momento que no, nosotros no podemos competir. Y eso que vos hablaste de Bolivia, lo comparás internamente dentro del territorio nacional y te pasa exactamente lo mismo. No, 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 es peor ¿Eh? todavía. De, de formosa... si, uno, si uno quiere traer <laughs> un contenedor no si a tirar el fuego hasta Buenos Aires, y te termina costando muchísimo, muchísimo más, más caro más. que traer de. Tenía, más? Yo, yo sí, lo man. que creo, en función de lo, lo, que, lo que planteaba el, el televidente, sí. es que yo celebro que hoy estemos discutiendo los reales problemas de la Argentina. Quizás en otro momento discutíamos otras cosas. Y hoy estamos discutiendo los temas que nos van a llevar al desarrollo, que es lo que todos queremos. Yo lo veo como algo positivo que hoy estemos discutiendo. Eh. Ahora se seguimos con, con este tema. Recordate, ahora viene la inversión, la acción que te va a recomendar el doctor Mercado. Y también va a venir una invitada, una señorita que tiene una gran experiencia, una número uno invirtiendo mucha plata. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Que te va a decir la inversión en dólares. Que te va a permitir a vos ganar unos pesos por arriba de lo que es el plazo fijo en dólares o las letras en dólares, te lo vamos a estar contando. Y también la actualidad de todo lo que tiene que ver con el blanqueo, que cada vez falta, parece mentira, pero ya pasó el tiempo, en diciembre tenemos otro vencimiento y hay que apurarse, si no vas a tener que pagar una tasa muy, pero muy alta. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más y hacemos con los pesos. Cansado de perseguir siempre al dólar, probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. ¿Vivís en el sur del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito, de una manera rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Penny. Tenemos un Adrián Mercado para vos. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Editorial Granica presenta El Nuevo Libro de Leonardo Rocco. Inventarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superviel. Adrián Mercado siempre junto a las pymes. En provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, seguimos en qué hacemos con los pesos y le agradecemos, como siempre, al mejor sushi. MySuji, no vendemos una imagen, vendemos Sushi. El delivery es el 4-543-8357. Bueno, recordamos que están abiertas las líneas de comunicación porque está el consultorio sí. financiero, Mechi. Bueno, recuerden, ¿eh? se pueden comunicar a través del WhatsApp, que es el 116 495 4515. El Facebook es Que hacemos con los Pesos y el Twitter arroba que hacemos pesos. Por acá nos dicen. ¿Por qué la bolsa sigue subiendo? ¿No era que Trump era mala palabra? Bueno, esto es para vos, doctor Mercado, todo suyo. Bueno, primero, una batalla no es la guerra, tenerlo claro. Eh, y es cierto que eh, los mercados eh, ahora se están reacomodando. Tened en cuenta que el 14 de diciembre probablemente la FED empieza a subir la tasa y eh, Donald Trump va a asumir recién el 20 de enero. Ya. Antes de hacer todo esto, ya dijo que va a cortar con el Tratado con el, del Pacífico. Esto significa literalmente una guerra comercial con China. Vamos a ver si eso en los países emergentes no se traduce en algún momento en una baja de acciones. Juan, después quiero que, que le expliques a la gente, porque se habla mucho del tema de baja la tasa, la Fed, nadie sabe ni qué es la Fed, ni qué tiene que ver la tasa de interés. Pero vos le expliques qué significa esto que Estados Unidos puede levantar la tasa de interés, cómo le impacta. A la vida de los argentinos, pero después lo vamos a hablar. Bueno. Pero dile, ¿le parece si vamos con la acción del doctor Mercado? Y atención, Dante, Martín, ¿le gusta invertir en acciones? La verdad, no me mientan. A vos sí, a vos te, te gusta. ¿Te, ¿Te fue bien? No siempre. ¿Pero lo escuchás al doctor Mercado? Sí, sí, tiene buenos datos siempre. <laughs> Dante, vos no. No, 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 la verdad que no. No, no, no es lo pego. tuyo. No, o bueno, tomamos la oportunidad de escuchar la recomendación del doctor Mercado que tiene su presentación. Hola oh, doctor mercado, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy te traigo literalmente una maquinita de hacer plata. A la pucha. A la pucha. Ah. Tomen nota, tomen nota. Eh... Es una empresa que gana mucha plata, decís. Exactamente. Y lo único que hace es cobrar plata. Está bueno. Eh, ¿Qué es el objetivo para que vos ganes plata? Concretamente te estoy hablando de Autopistas del Sol. Autopistas del Sol tiene justamente la concesión de varias autopistas y lo que hace es cobrarte por usar el peaje. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta empresa? Vayamos a lo que es eh, la, las ventajas de esta empresa. Que tiene un servicio con poca variación. ¿Qué significa esto? Que vos siempre vas a tener que usar la autopista, no importa cuánto valga la autopista, no importa si hay recesión o no. La autopista hay que usarla igual. Y es los una... peajes se, sí, se estuvieron aumentando fuertemente. Exactamente, también. siempre los peajes, y, y más con este nuevo gobierno que apuesta a la inversión, siempre van a digamos, tratar de tener precios internacionales. Eh, otra cosa que tiene esta empresa, como ya dijimos, es una máquina de generar caja. ¿sí? Eh, y lo que tiene también de bueno, mirando justamente cómo viene cambiando con la nueva administración, si uno compara el balance de diciembre de 2015 contra septiembre de 2016, en los últimos nueve meses multiplicó su, eh, duplicó su patrimonio. En nueve meses duplicó, en nueve el patrimonio. Meses duplicó su patrimonio. Eh. Eh, así que ahora vamos a ver lo que son las partes negativas. ¿Para qué? Para... Poner un poquito eh, un contrapeso en la balanza. Esta empresa subió casi un 200% en lo que va del año. Qué ¿sí? lindo, ¿eh? Y justamente si uno mira sus balances, se va a dar cuenta que sus activos, llamativamente, bajaron un 25%. Pero yo creo que esta empresa tiene mucho recorrido por delante. Bien, doctor Mercado, ¿le gustó la, la acción? Martín, Dante. Sí. sí. ¿Te gusta el sector? Sí, me interesa. Me parece bien, lo que pasa es que hay que ver que esos contratos terminan en, no sé cuál es la, la finalización de la, de la concesión. ¿De la concesión? Sí. Ah, ¿qué dato es eh? No, no, pero eh, los, los tienen desde el año 91. Sí, ah, sí. duda, ¿eh? Bien. Hay dos entendidos acá, ¿eh? No, <laughs> Una batalla de miradas. No, sí, no, sí, sí. No. Juego de truco. Claro. Muy bien. No, no, bueno, no. continuemos no. con el tema... De, ya. Recuerden que nos pueden mandar todas sus consultas, consultorio financiero, de inversiones, de lo que quieran, y también, obviamente, a nuestros a nuestros invitados. Dante, vos sos, eh, naciste en Argentina. No, yo soy eh, inmigrante, eh, llegué a la Argentina en el año 77. ¿De, de dónde, perdóname? De Corea, yo coreano. soy coreano. Sí. Nací Bien, coreano. ¿y hace cuánto que tenés eh, la empresa Pivody, no? De bueno, electrodomésticos. Eh, estoy en la industria hace muchísimos años, pero la empresa fue fundada, en una, en la establecí, este, nosotros eh, nacimos como eh, consecuencia, como... Eh, hijos de la de, de, de la crisis 2001-2002, la empresa este, fue fundada en 2003. Y si ustedes compraron una empresa que estaba cerrando, quebrando, digamos. No, lo que nosotros hicimos fue, eh, lo que yo hice fue este, establecer eh, la empresa y compré la marca Peabody este, en un remate, porque la fábrica de Peabody era una fábrica heladera muy importante que con la crisis 2001-2002 se fue a la quiebra, entonces este, adquirí la, 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 la marca este, y empezamos. Este, eh, con nuestra actividad comercial. ¿Con cuántos empleados empezaron? Empezamos con tres, este, eh, eh, tenía una secretaria, un, un, un cadete. ¿Con tres, qué? ¿Vos y, y era, eh, Claro, era una empresa <laughs> casi personal y empezamos Especial. así en el año 2003, este, eh, fue en noviembre del año 2003 y en este momento estamos radicados en Hurlingham. En este, eh, tenemos eh, entre planta y depósito oficina alrededor de 12.000 metros cuadrados y vamos a terminar eh, fabricando la cantidad de productos que, que, que dije. Y en otro sector, en este momento, en nuestra Cámara, este, estamos eh, produciendo alrededor del de 34% de lo que se consume es en, en pequeños electrodomésticos y, y productos estacionales. Estamos empleando alrededor de 10.000 este, puestos de trabajo este, eh, entre, directos, entre directos e, e, e indirectos. Y, y con que... que te vas a radicar en el polo industrial. Ah, esa además... Esa. Este, y eh, tiene tierra y ¿sí? se va, ¿sí? claro. El señor este, eh, bueno, es el, el presidente de Pueblo Industrial de Ceisa y, y bueno, nosotros tenemos este, terreno ahí porque la idea es construir este, una, eh, una planta este, importante. Martín, para ir cerrando el tema, el tema pyme, concretamente, sí. porque hay cosas que lamentablemente dice, che, queremos que se reactive el consumo, no es solamente tocar un, tocar un motor. ¿Qué sí. es lo que necesita de inmediato la pyme? ¿Necesita una baja de impuestos, necesitan que le suban el dólar, necesitan que cierren las importaciones, que bajen las cargas laborales. Bueno, es un montón, justamente ahora se está tratando la ley PYME que, que, que justamente eh, trata todos estos temas, ¿no? O sea, tiene que haber un, un, digamos, un, un, un efecto sistémico, o sea, hay que ir a, a las importaciones, hay que bajar impuestos, hay que bajar también el costo laboral. Eh, bueno, eh, es Pero un, un... todo no se puede, porque hoy te dice, porque también el gobierno dice, para todo no puedo, a mí también me encantaría bajar esto, hoy sabemos que tenemos un déficit muy alto, pero ¿cuál es la prioridad? Si, yo, creo que, yo creo que el año que viene, eh, sí, si realmente hay un aumento de consumo, ya eso va a traer más tranquilidad al sector para que de a poco se vayan haciendo estos, estos cambios graduales que quiere hacer el gobierno. ¿no? Entonces el problema, como dijimos, no es tanto en importación, sino no, que se reactive el consumo. Igual que la importación no se tiene que abrir como años a... O sea, tiene que haber un control, como está viendo, con la CIMI, y un, un control exhaustivo para que no haya sectores, que haya grandes importaciones y, y genere desequilibrios y que se rompan cadenas de valor que costaron años hacerlas. O sea, en el caso, construir una empresa pyme lleva mucho tiempo y la puede destruir en seis meses. Sí. Porque justamente esa es la debilidad que tiene. O sea, en cuatro, cinco, una empresa grande puede aguantar un año, dos años, una pyme en un en una, en escenario adverso, eh, de que si, va a la quiebra en seis meses. Entonces, hay que cuidar las cadenas de valor eh, y yo creo que manteniendo el consumo eh, va a ser, un, por ejemplo, un ámbito para ir haciendo las transformaciones que el gobierno quiere hacer. Bien, Martín Dante, les agradecemos mucho. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. Horas. Y después le vamos a dar un sushi porque es el mejor. ¿Te gusta el sushi? como es, Dante? Sí, sí, sí me encanta. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo un consejito antes. Compara y cambia tu auto. Todas las marcas y los planes de ahorro... En un solo lugar. Ingresa a autosencuotas.com. Mira. Tenés tu auto en cuotas. Ingresa a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Ingresa a autosencuotas.com y podés elegir entre todos los planes de ahorro de todas las marcas el mejor financiamiento y también aprovechar los descuentos que dicen que le queda poco tiempo autosencuotas.com podés tener tu cero kilómetro en cuotas bueno y además ah esto para para Juan y Leo que les encanta me dijeron que ustedes leen la revista Cultura Inves sí, que sí, no, no se la pierden bueno muy bien hay que ingresar a mundodinero.com.ar y te puedes suscribir en forma gratuita a la revista del programa Cultura Inves haces clic en ese banner pones tu nombre y apellido el mail y a partir de ahí te va a llegar todos los meses con la mejor información la revista Cultura Inves. Y si querés leer todos los días, enterarte de lo que pasa, mundodinero.com. El portal de noticias con la mejor sí. información. Ya llega, atención, si querés invertir, tenés unos mangos, pesos o dólares, la mejor inversión en dólares del momento, superior al plazo fijo en dólares y superior a las letras en dólares. Pero antes que eso, vayamos con el tema de Leonardo Rocco que tiene que ver la actualidad. Del blanqueo. Leo, el tema del blanqueo. Ahí vemos, radiografía del blanqueo. ¿Es sí, un éxito o no es un éxito? Hasta ahora. Por los números, hasta ahora se podría considerar que sí. Acordate de lo que hablábamos en los programas anteriores, ¿no? Los blanqueos precedentes fueron bastante pobres y esto se asemeja bastante a lo que quería el gobierno. El 21 de noviembre terminó la etapa de depósito en efectivo y acá tenés los primeros datos. Se abrieron más de 100.000 cuentas. De personas o de sociedades. Acá tenés efectivo 7.185. Un éxito comparado con los anteriores, ¿no? Que no habían superado los 4.000 millones. Total de bienes, entre activos financieros, otros bienes y efectivo, 21.863.000 millones de dólares. Hasta ahora se podría decir que es un éxito. Pensá que siempre se habló los más eh, los poco positivos, hablan de 30.000 millones de dólares. Pero, pero hay, hay un dato no que No entiendo, por ahí la gente se confunde. Sí. Sabemos que los 7 mil y pico son de efectivo, gente que depositó, que sí. tuvo tiempo hasta ahora, hasta el 20 y pico, creo que fue el martes de, de noviembre. El resto que fue gente que ya declaró, ¿qué? Declaró claro, vos, vivienda, claro, vos tenés la posibilidad de, cuando hacías del efectivo, hacer todo el tramo. Declarar cuentas en sociedades, declarar activos en el exterior, declarar bienes inmuebles. Otros están especulando. Acordate, por ejemplo, hablábamos del tema de los inmuebles. Tengo tiempo hasta marzo y la alícuota siempre es el 5%. Quizás juego con el tipo de cambio y dejo esos bienes para último momento. Bien, tenemos una pregunta hoy. Seguimos con el consultorio financiero. Neche, ver, ¿Qué pregunta tenemos? A través del Facebook nos dicen, cobré una indemnización. ¿Qué opinan de comprar un taxi? Bueno, bien. ¿eh? Esto está también relacionado eh, con todo. Con bueno, el tema de la indemnización, eh, sabemos que es un momento difícil a la hora eh, de invertir, porque tenés sí. miedo, porque la plata la tenés que estirar uh -huh. y no sabés cuándo vas a conseguir eh, laburo pronto. El tema del taxi, ¿cómo lo ves? ¿En este momento sigue siendo un buen negocio? ¿Con Uber de por medio, por ejemplo? A ver, eh, es buen negocio si vos trabajás. ¿Qué significa esto? Si vos vas a comprar un taxi para estar seis horas arriba del taxi y seis horas tomando café, quédate tranquilo que te va a ir mal seguro. El taxi es un trabajo sacrificado, en donde tenés que estar entre 12 y 15 horas arriba del taxi. Si cumplís con esa premisa y sos eficiente manejando el auto, quédate tranquilo que te va a ir bien. Más allá de que Uber genera inconvenientes, el taxi bien trabajado genera trabajo. Sí, también agreguemos un tema importante con el tema de, de, del taxi. Como bien dijiste, es un muy, muy buen laburo porque tenés una salida laboral inmediata. Uh -huh. Vos salís con el taxi y competís igual igual con, con cualquiera. Pero lo que aumentaron los costos de mantenimiento del auto es tremendo. Hoy el taxi para muchos, muchos tacheros están arrepentidos, se están arrepintiendo de... De, del taxi, porque aumentó tanto el costo y obviamente cayeron mucho el consumo. El taxi también sí. no estuvo ajeno. Y hoy el que compra un taxi para ponerlo en alquiler ya no es tan buen negocio. Bueno, pero vos fijate que, como vos bien decís, muchos tacheros dijeron basta este trabajo y por eso las licencias empezaron a bajar. También vez... tuvo que ver Uber, ¿eh? Y Uber seguran, también pegó, seguramente, pegó una, una caída. Seguramente. Pero bueno, pues, si vos compras eh, y trabajás y, y digamos, tenés una conducta de trabajo, te tiene que ir bien. Bien. Bueno, vamos a ir un consejo y atención, prepárate que vamos ahora a contarte la inversión en dólares, que te va a gustar mucho. Es una inversión distinta. Dame un segundo y ya te, te la cuento, pero tenemos un consejo. Inver, Invertir en cocheras es la inversión inmobiliaria más rentable. En los últimos años fue lo que más creció por lejos, una inversión segura, con fuerte rendimiento. Podés comprar, atención, una cochera y alquilarla digamos tradicionalmente, o comprarle y participar de un pool, que es decir, con muchas personas que invierten como vos y obtener a veces una renta superior. Podés ingresar a ecocheras.com.ar. Mira. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Las cocheras, la mejor inversión con poco dinero, una inversión rentable y conservadora y la posibilidad de ingresar al mundo del negocio inmobiliario. Podés informarte en ecocheras.com.ar. Les escribís con ellos y seguramente te van a atender de primera. Bueno, ahora sí, quiero saludar a Isabel Pita, directora de Balance Capital. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas bien? tardes. Muy bien, gracias. Mirá que manejas millones, ¿eh? vi los números. Plástica ¿Eh? no es plata de uno, ¿no? Es plata no, de clientes, bueno, de empresas. Es una expertise. Es o sea, un expertise, ¿no? Exacto. Es lo mismo, digamos, cuando uno dice, bueno, tengo, tengo que administrar 5.000 mil millones de pesos, por ejemplo. ¿Es lo mismo administrar 2 millones de pesos? Es lo mismo, porque lo que tenés que tratar es de tener el vehículo, si vos tenés 5.000 mil millones de pesos, vas a, podés invertir y diversificar la inversión. Si vos tenés menores cantidades recurrirse a los fondos comunes que tienen las estrategias que maneja el administrador y esas estrategias se replican, las mismas estrategias que se replican para las cantidades importantes se replican, replican en los fondos. Te saco de tema que uno, por eso, uno a veces no, no puede dimensionar lo que, lo que es tanta plata, ¿no? Se administra, los bancos. Eh, ¿Cuál fue un momento que estabas ahí manejando, operando la mesa, y dijiste, el mercado se derrumbó y viste que hizo 5.000 o lo que fuera? iban destruyendo y cayendo. Y bueno, muchos momentos, ¿no? Uno, la crisis del 2008, la crisis, de la crisis de Estados Unidos. Bueno, 2001, si bien Balance nace en esa época, eh, bueno, esa fue época muy complicada. Después hubo crisis como la de México, la de Brasil, eh, bueno, el Brexit ahora. El, eh, el trampazo asumió, Sí, el tramp. Siempre tenemos adrenalina como para, para sacarnos de contexto. Y el que se queda en las crisis invertido, que hay muchos que saben, che, si viene una crisis, saco, me guardo y vuelvo a ingresar. El que se queda en las crisis, quiere decir, permanentemente está invertido, ¿a la corta es más los que pierden que los que ganan? Mira, hay, hay algo en finanzas que es muy importante, que es saber cuándo tenés que entrar, cuándo tenés que comprar y cuándo tenés que vender. Si vos compras un producto de vengamiento, o sea, que son intereses, si el crédito está bien dado, a la larga siempre vas a, vas a obtener el resultado final. Pero cuando más se gana, cuando optimizás tu inversión, es cuando entras en el momento correcto y salís en el sí, momento compra, correcto. Comprás barato, vendés caro y volvés a ingresar más Eso barato. es lo que hace el portfolio manager en los fondos. Es el que Por eso que siempre, cuando alguien... Si, Quiero jugar en la bolsa. Yo siempre le aconsejo: compra eh, un fondo o invertir en un fondo que ahí vas a estar dentro de los rubros que quieras, ¿no? Renta mixta, renta fija, pero ahí vas a tener los productos administrados en esto, en los tiempos. Que o sea, es lo más nosotros difícil. muchas veces lo explicamos, eh, Isabel, que, el, digamos, vos tenés dos formas de invertir. Una, vas con la plata, compras una acción que es fácil. Es decir, quiero comprar IPF, la compra. Es fácil perder también. No, pero por eso, comprarla es fácil, digamos. Voy y la compro. El tema es que uno nunca sabe cuándo venderla, cuándo salir de la inversión. Nunca sabes. Y por ahí el Fondo Común de Inversión lo que tiene es que hay alguien atrás que mientras vos haces, seguís con tu laburo, alguien que se está dedicando por vos a seguir la inversión. Y está mirando los gráficos y está mirando cuándo se produce la inflexión y está mirando eh, para determinar el mejor momento. Que ¿sabes? nunca es el momento exacto, porque vos. Eh, esos tiempos pueden ser... No, antes nadie o lo sabe, si no sería claro. muy fácil, ¿no? Sí, sí, nadie. Pero lo uno sabe. por ahí ya se la ve venir y por ahí claro. uno sale Manejar más a tiempo variables. que el experto. Es una especialidad, claro. Bueno, Isa me dice que tenemos una pregunta de la gente, Mechi. Sí, a través del Twitter nos dice alguien, quiero dejarle a mi nieto una inversión, un terreno, dólares o acciones. Bueno, acá pueden, respondamos entre todos, pero ¿qué le recomendás? Digamos, imagino, el abuelo, que dice, bueno, le quiero dejar unos mangos... Eh, a mi nieto. Antes era compro dólares o, o el oro, pero ¿un terreno? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Dólares o acciones. o acciones? Son cosas diferentes uh -huh. en realidad. O sea, si vos a tu nieto le querés dejar que él después pueda decidir qué hacer, si vos lo dejás un terreno, le dejás una, una inversión ilíquida que le va a ser más difícil y cuando quiera irse a pagar pagarse una universidad, le va a ser difícil venderlo y no sabe cómo lo va a vender. Uh -huh. Eh, en realidad, lo importante en finanzas es la diversificación. Hay un dicho que dice no poner todos los huevos en la misma carasta. Siempre tratar de tener una parte más líquida y una parte. Eh, podés invertir, depende del capital que manejes. Bien. Pero. a ver qué dice el, pa el panel, ¿no? El doctor Mercado, Leo. ¿Qué le decimos a nuestro amigo, la, el abuelo, que le quiere dejar un lindo gesto con, con su nieto? Muy bien, abuelo. ¿eh? Eh, lo que sí. le puedo decir a grandes rasgos <laughs> sí, es. Perdón, que como el abuelo, sí. ¿te acordás de Cristina que le quería comprar 50 dólares? Sí, creo, sí, el no abuelito que le quería regalar 50 <laughs> dólares. Eh, es cierto, la diversificación es muy importante, pero eh, como decía Isabel, si vos compras un terreno, tenés gastos que tenés que pagar y cuando vayas a vender ese terreno, primero vas a tener la iliquidez y aparte de la iliquidez vas a tener que pagar comisiones altas. Está bueno tener un terreno que no tenga grandes gastos. Eh, yo recomiendo acciones porque con las acciones vos podés entrar y salir y si sabés elegir acciones seguramente esa acción le va a ganar al dólar iba a estar palo y palo con lo que es la inversión del terreno. Bien, eh, Leo, te iba a decir doctor también. Bueno, también sos doctor. Sí. Eh, Leo, ¿qué, ¿qué le decimos al eh, abuelo? ¿También coincidís, digamos, más allá de la diversificación? Sí, coincido. Eh, si bien es verdad la parte de la liquidez hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo pararse en posiciones dolarizadas, siempre un terrenito o algún inmueble que genere renta puede ser bueno. Y también otra cosa como de color que se estila mucho es... Una pequeña porción en seguros de retiro, ¿para qué? Para pagar, por ejemplo, la educación de los nietos más adelante, que podría ser un condimento. Está bueno eso. Porque también, ojo, el abuelo tiene la mejor, la, la mejor de las intenciones, después el nieto le sale, viste, medio difícil, rebelde. Es el doctor se mercado. Pa en los... Se patina la guita. <laughs> y... ¿Eh? Se va de joda con la plata, también puede pasar. Entonces, a veces, comprar algo para un determinado fin, como un seguro de retiro, Exactamente. Decir, te lo dejo exclusivamente para estudiar no para otra mm, cosa claro. ¿no? eso también está bueno pues tenemos una pregunta más Mechi, sí, dale. para vos Mariano dice no entiendo la dinámica del oro cuando compro cae cuando vendo subo sube <laughs> <perdón>. sí <laughs> verdad, a mí me gusta mucho el oro Mira, y ahora lo vamos a hablar con, con Isabel, el oro está relacionado a un montón de cosas, está relacionado al dólar, está relacionado a las tasas de interés. Ahora, ahora el oro estuvo cayendo mucho porque, como suben, se ve que están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos y el oro no te paga interés, el oro depende de si sube o baja, pero no es como un plazo fijo, te paga... Interés. Entonces la gente sale del oro, se mete en otra inversión, pero es, la verdad que es una inversión muy difícil. La verdad funciona bárbaro cuando el mundo se destruye, pero eso no es bueno sí. que, digamos, esperar ese, ese resultado. Y en la Argentina hay un problema, que cuando vos compras oro y lo querés vender, te matan eh, con las comisiones. El oro es una reserva de valor, en lugar de tener dólares podés comprar oro, comprar poquitito. Eh, no compraría jamás toda mi plata en oro. Pero un 10% en oro a mí me encanta, es una inversión que me gusta y también el tema. De, de la plata. Bueno, Isabel, nos vamos a meter con una inversión que, que me contaste, que está muy interesante. Nosotros siempre hablamos acciones, bonos y un montón de cosas, pero está lo que se llama un valor de corto plazo, que seguramente el 99% de las personas que nos está viendo en este momento jamás lo escuchó. ¿Qué es un valor de corto plazo? En lugar de comprar un bono, que atrás hay un Estado, un municipio, un gobierno, o una obligación negociable, que atrás hay una empresa, hay, digamos, la, el valor de corto plazo son emisiones de deuda de corto plazo, hasta 12 meses, donde una empresa te dice, bueno, tengo este proyecto, tengo esta idea, busco plata, si vos me das la plata, a cambio te doy un interés. Este interés suele ser mucho más alto de lo que hay en el mercado, con un plazo fijo, también mucho más alto de lo que es un bono de un gobierno, porque una empresa siempre, generalmente, tiene que ofrecer una tasa de interés un poquito más alto. Lo expliqué bien, digamos, de una manera sí, perfecto. sencillita. Bueno, sí, ¿cómo es sí. este el valor de corto plazo que va? ¿Cuándo lo lanza Balance? Eh, la semana que viene esta va a estar eh, la primera emisión de un valor de corto plazo de Balance. Balance es una sociedad de bolsas la más importante del mercado en cuanto a títulos públicos y agente MAE. Y bueno, eh, estamos haciendo como un programa de emisión de deuda porque realmente nuestros propios inversores nos lo solicitan. Porque los valores de corto plazo, como las obligaciones negociables o como los títulos públicos, lo que te permiten es que vos podés entrar y salir. Eh, no necesitas que transcurran 30 días un plazo determinado. Vos en 72 horas podés tener tu liquidez. Perdón, no entendí eso. Entonces, yo, yo invierto en este valor de corto plazo sí. y no me tengo que quedar el año, no estoy obligado. Podés, no, porque. Va a haber otros compradores. Sí, en vale, el, merc el mercado exactamente, secundario, ¿no? Hay un mercado secundario que lo podés comprar y vender en 72 horas o en inmediato puedes tener la disponibilidad de tu fondo. Es decir, ahí es muy superior, pero ir al plazo fijo, me tengo que dar 30 días. Exactamente. Y acá lo puedo vender antes. Sí. Y, y las y... tasas son muy superiores. Ese, ese valor de corto plazo va a, ser, va a ser una emisión en pesos y una emisión en dólares. La emisión en pesos está, es Badlar. Badlar es la tasa que pagan los depósitos mayores a un millón de pesos más un plus de, de 400 o 500 puntos. 400 o eh, 500 puntos son 5, 4 o 5 puntos de tasa, sí. Es decir, que seguramente va a estar muy parejita a lo que hoy es, es una levac. la Levac. ¿no? Exactamente, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Y la diferencia por ahí entre, digo, Levac o valor de corto plazo? ¿El valor de corto plazo me debería pagar un poquitito más que la Levac o no? no lo que pasa, el, lo que tenés es esto, que las Levac están, eh, en caída. las tasas están reduciéndose. Eh, ya se han reducido mucho, pero van a seguir porque lo que el, el gobierno o el Banco Central más que el gobierno en su eh, política antiinflacionaria eh, realmente las tasas van a estar más o menos eh, 400 puntos básicos arriba de inflación. Eso es lo que debería, ahí se debería nivelar. Y con una inflación en baja, las tasas van a estar en baja. En cambio, vos cuando compras un producto de este tipo ya estás comprando el spread sobre la tasa Badlar y eso se mantiene cuanto más baja es la tasa de base más alto es el spread, o sea, más porcentaje es el spread. Bien, ahora me lo vas a seguir contando, pero tenemos una pregunta, Michi. Sí, por acá, tengo mil dólares, ¿en qué los puedo invertir? Ah, bueno, a ver, vamos a utilizar esos mil dólares o mil pesos y lo aplicamos a, a la inversión, porque o sea, mucha gente por ahí no está familiarizada con, ya con los instrumentos del mercado de capitales, pero un ejemplo concreto, ¿con mil dólares se podría entrar esta sí, inversión? Podría Bien. entrar, perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos, y respondo a estas preguntas, pero seguimos con más, ¿qué hacemos con los pesos? Cansado de perseguir siempre al dólar, probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrial Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrial Mercado y el Banco superbiel Adrial Mercado siempre junto a las pymes. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 800 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Soy tu voz de la buen ciencia, plazo fijo del hipotecario. Querés ser dueño de tu vida? querés ser dueño de más? En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. Vivís en el sur del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Penny, tenemos un Adrián Mercado para vos. Auspicio este programa Banco Provincia. Bien, seguimos en qué hacemos vos? con los pesos. ¿No tenés un Smart TV? No importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix. Y Telecentro Play, tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras. Cuando quieras. Con Telecentro tenés internet, 20 mega, Wi-Fi, <laughs> televisión HD y telefonía todo por 896 pesos final por mes. No espere más. Llama ahora al 638000 telecentro Bueno, nos había quedado una pregunta eh, pendiente, Isa. Tengo mil dólares. ¿Ok? Los, ¿Cómo hago para invertir este valor de corto plazo? ¿Es fácil? Es fácil, o sea, realmente podés entrar en la eh, licitación primaria, o sea, cuando se emite el bono, en el es el mercado no competitivo, y ahí te vas a, vas a una vez que tenés el, le pones los dólares, eh, podés suscribir eh, la, la letra, el valor de corto plazo, y es la tasa va a es exactamente letra. igual. ¿Y el rendimiento esperado? Más o menos entre 7 y 8%. Creemos que va a estar mucho más cerca de 7 que de 8. ¿7? Bueno. A ver, es el do más del doble de lo que es una letra en dólares. La letra paga 3. Por eso. Sí. Bien, M sabes, menor por último, ¿te gusta la inversión? No. Me gusta la inversión, me gusta dolarizar la cartera y me gusta el corto plazo y me encanta la tasa. <laughs> <laughs> me gustó todo. O, por, último, por, por último, ¿tenés ganas eh, de aprender a invertir? ¿Cómo podés hacerlo, Leo? Podés ingresar a la página de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Fíjate los cursos que tenemos en www.eafb.com.ar. eafb.com.ar. E Ahí vas a tener todos los profes que te van a enseñar realmente a que puedas invertir mejor todos los días. Bueno, Isa, te agradecemos, Isabel. Te digo, Isa, en confianza. No, no, no. Te agradezco muchísimo. Bueno, sacan del aire, sigan por la pantalla Canal 26. Nos reencontramos viernes que viene, 22 horas.